que va a seguir todos los incidentes de este matrimonio. Tenemos dispuestas muchísimas cámaras, toda la tecnología de punta al servicio de el matrimonio de Susy Díaz y Andy B. Esta noche, bienvenidos ustedes y bienvenidos todos los invitados, los padrinos, Shirley Cherres. Señor, ¿cómo está usted? El hombre de los telecomerciales. ¿Cómo le va? ¿Cómo está su novia? La señorita pelirroja, esa que se fue al mundial. ¿Ah? Allá está, ¿no? Daisy Araujo. ¿Cómo estás, Daisy? Por favor, de rojo, pero tú realmente estás robando cámara. Por favor, un poco más, te venías acá, sin la parte de arriba. Dele a Casanova, tú toda sobria, toda señora, de negro, ¿qué es esto, hija? ¿Y tú que estás con el chivolo? El chivolo es el oso que te ha dicho que me vistes así de negro. Ya te vi los zapatos, ya a ti, te los prestó Melcochita, ya me dijiste. Muy bien, Paco Ferrer, como si... Peter Ferrari se ha aparecido de acá de la mano de su prima, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Bien, todos, ¿qué tal? Colocamos... ¿Cuándo vamos a tu matrimonio? Ese también le voy a pedir que me lo organice a Ney Guerrero. ¿Cómo está? Augusto Polo Campos, señor, buenas noches, bienvenido. Florcita va a entregar a su madre y familia. ¿Cómo están los hermanos de los hijos de Polo, los hermanos de la niña, que ahora ya no están niña? ¿Dónde está tu esposo? ¿Está de viaje o no es partícipe de esto? ¿No está de acuerdo con la boda? ¿No ha querido venir? Allá ha venido el papá de Andy B, por ejemplo. Del papá y está la familia. Muy bien. Vamos a ver nosotros a los novios, a los flamantes novios, en su último día de solteros, antes que se inicie esta ceremonia. ¿Cómo vivieron y cómo fue la preparación el día de hoy? ¿Con qué nervios amanecieron? ¿Qué desayunaron? Lo típico. Lo que hay que ver, ¿cómo vivan esos nervios con ellos? ¡Ah! ¡Mi amor! ¡Andy! ¡Oye! ¿Qué ha pasado? Mira... No tenemos zapato, yo no tengo zapato blanco para casarme. Sí. Tú no tienes zapato. Ya, ¿y? Me voy a levantar, ya. ¿Qué zapato vas a usar? Ahí tengo, pues, amor, este zapato de acá, me voy a ir con estos. Estos son botas, son... ¿O vas a ir a casarte o a montar caballo? Las dos cosas, pero no. Ya, vamos. Ya, vamos, y yo ni me he cambiado. Ay, vamos, ese. Tienes que tener cuidado en la fiesta porque me han dicho que te van a pepear. ¿Que me van a qué? Pepear. El enemigo te va a mandar con una de esos infiltrados a que te pepee. Ay, Dios mío. ¿Ah? El enemigo. Ay, Lucía, señor, ¿cómo te están empleando? ¿Algún encargo? ¡Ruperta, ¿qué ves? ¡Ruperta! ¿De parte de quién? Te he dicho, ¿verdad, Florita? ¿Qué te he dicho de esto? ¡Límpialo! Voy a ver si no consigo blanco, llevo dos de repuesto. Porque siempre hay que prevenir llevar dos repuestos. Ahí está. Ahora sí. Ay, está chiquito, dame para que lo pueda ir, dame. Pero estos que están en remate a 10 soles. ¿10 soles? No, ya sé. No. Ahora voy a ir por mis zapatos. Espérame, ¿te puedes separar de mí hoy día? Después ya me quedo sin desaparecer, ¿no? Buena vendedora. ¿Y con quién me caso? Siempre está pegada así como si a mí un poco menos cosa. Es ya. ¿Llamo de estos? Ya, ese es para el niño. Ahí está. Este está bien. Este sí me queda. ¿Qué billetera? Acá está, acá está. ¡Ay, mi billetera! ¿Y para qué lo dejas tirado, pues? Ay, ahora sí. Vamos, más bien, mi amor, ahora al camerino que nos han preparado. Estoy contento de que ya... Ya vas a ser ya mi esposa. Ya va a dejar de ser Andy, ahora va a ser de Susy. Te amo. Ay, perdón. Tengo buenas manos para los masajes. ¡Hola! ¡Hola! Lo mío es cortar crema nada más. Y de veras, con el secreto. Mira. Hay que hacerte un ablandador de onda. ¿Te van a ablandar qué? Los rulos, los crespos. Ya, que no te hablaste nada más. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Andy, ven, ayúdame. Preocúpate por ella. Mira, Fernando, dice. Ah, él es, ¿no? Así se llama. Mira, no vengas
ya tú con tu celo. Yo nunca soy celoso. Ah, ¿sí? Pero cuando la agarro la chapo como un oso. ¿Qué tipo te ha pasado? ¿Y dónde está Andy? Ay, creo que Andy se ha escapado después que me vio sin mis pestañas, se ha asustado. Y amiga, ¿no tienen una plancha ustedes? Porque me planchen la cara, miren, unas arruguitas que tengo para una buena planchada, necesito. Ya. Mi amor, me van a lavar la cabeza, ya. Así que ya vengo ahorita. Por favor, con agua tibia, no se le vaya a congelar el cerebro. Y... para que no se me enfríen las ideas. Ya, mi amor, no. Me pongo en tus manos algo bien neoyorquino, bien chévere, pero que no pierda la elegancia. Ay, qué rico, me han refrescado el cerebro. Qué rico se siente, amiga. Me hubieran dado más de esos masajes a mis neuronas para relajarme, pero no hay tiempo. Le estoy dando un energizante natural. Sí, porque estaba trapo. Tómatela todo. Oye, mira mi ombligo. Mira para arriba y después te lo digo. Mi amor. Espérate, ya termino ya. ¿Qué estás haciendo? Ya. Hablando con el enemigo, para que se parezca. Pero no le menciones, Andy, que tú te sientes tan inferior. Perdón. No le menciones nada. Digan a Susy que tiene un jovencito que le da cariño. Mucho amor. Que le engríe, que le atiende todo el día. Claro, bichín. ¿De qué vale tener un hombre que nos dé todo y no nos atienda? No, todo el dinero no da mucha felicidad. Uno se muere y que no se lleva nada. Exacto. En ataúd. ¿Me vas a a cortar después? Sí. Pero no mucho. No mucho, sí, pues, porque no me gusta. Fresco, vas a estar fresco. Chévere. Qué lindo. ¿Dónde está Susy? ¿Por ahí? Ella está preocupada, creo, ¿no? Tienes que venir a ver el tono de la novia. ¿Pestañas? Sí, no, que está mejor Enzo, sin pestañas. Oye, me acabo de ver con el mero, te mando saludos. ¿Cuándo? Ahorita. Mentira. ¿Tú estás en Estados Unidos? ¿Dónde estaba? Abajo. ¿Ah? Abajo. Susy, ya falta poco. Y tengo un trabajo contigo. Desde acá, sí, sí, tienes una novia que había sin eso. Mire, no, 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 te vamos a marcar, va a igual. No te hincha, sino que marcar. Ya se va a saber cómo es. O sea, vas a entrar en tu corsé de avión. ¿Es mejor? ¿Sabes mejor? No, ¿cómo hace 2 días? Tengo hambre. Hola, hola, hola. Hoy he transformado en un camerino. ¿Por qué no lo hacen para mí todos los días? Oye, Glinda, está tu piel. ¿Qué te han hecho? Claro. Mi mascarilla. Ah, ya, pero está... marca Andy B. A ver. ¿Sí? Sí. Oye, le vas a poner rojo, dice, los labios. No, voy a poner rojo y rosado. Dice que ella coja con la mano. Dice que coja, lo que Dios decida, dice. Además, nunca he visto que dos novios se alisten igual. Sí, se no, que... ya hay un momento. No, lo tengo que tener amarrado, se me voy a escapar. No, qué pereza. Ven a ver, toca la textura. Y mira los highlights. Igual. Tienes que relajarte, mi amor, porque comenzamos. Cogemos todo así, con las cositas, y le ponemos las flores acá románticas. Que tú estés alegre, estés bien, y que no te estés preocupada, ¿no? Porque realmente yo, o sea, me da muy bien, lo que importa nada más. Nosotros nos convertimos en la máxima seguridad. Ya, mami. Entonces le mando un beso y le voy a dar tus saludos también a Susy, ¿ya? Te amo muchísimo, ¿ya? Mírame ahí por televisión, ahí ya te mandaré tus saluditos. Pero no desapareció. Conseguirme la espalda. Si me corto, me duele, no sé. ¡Ah, un coño! Sí, duele, sí, duele, sí, duele. De verdad, te lo juro. Duele, duele. Mira, mira, mira. Izquierda. ¿Qué era ese chico? ¿Rojo? Brilloso. Dios quiso rojo, no sé. No sé. No sé, pero rojo. Solo no puedo. ¡Qué bonito! Vamos.
Ahora sí, ahí está. No es por nada, pero... este es mi terno. Pero la correa blanca no iba ahí. ¿No? Muy bien, estamos acá de vuelta porque la limusina que trae a los flamantes novios está llegando a la puerta de ATV. Así que vámonos a un corte y vamos a empezar de una vez con esta ceremonia. El matrimonio de Susy Díaz y Andy B.